castellano y en inglés y luego este traducirá la respuesta de Gideon. So I'll ask you in English and then we'll translate afterwards. Okay. So just tell us, what do you exactly do in Fear the Walking Dead? Where does your role start and ends? Cuando le he preguntado cuándo exactamente cuál es su papel en Fear the Walking Dead, dónde empieza y termina su trabajo. As an executive producer, I try to take all the credit and none of the blame. Y como productora ejecutiva lo que hago es quedarme con todos los créditos de lo bueno y nada de la culpa. No, seriously, an executive producer, there are a number of different types of executive producers. I'm one who approves of all of the story outlines, the casting, the scripts, but I don't actually write them myself. And then I give notes on the editing. And so I'm through from beginning to end. In fact, next Tuesday I'll be back on set in Mexico. Hay diferentes tipos de productora ejecutiva. En mi caso, soy una productora que yo he visto unas historias, las apruebo. Apruebo el casting, pero no soy alguien que escribe los guiones. Y luego lo que hago es doy notas, cuando veo el primer montaje doy notas y doy sugerencias, etc. Pero soy un productor que está involucrado y, por ejemplo, el martes que viene estaré otra vez en set en el rodaje en México. Mi siguiente pregunta es sobre la televisión de mujeres fuertes, que es algo, una tendencia en los últimos años. So now we're in the time of leading women in TV series. What do you think about that? Well, since I started with The Terminator in 1984 with a very strong leading woman, this is kind of the way I've always thought it should be. I think it should be equal opportunity, and having Kim Dickens leading the cast is to me having someone. I don't know if you all saw her in Gone Girl and in the other films and series that she started, but she's fantastic. She's as good an actress as I've ever worked with. Bueno, yo desde que empecé en 1984 con Terminator, he tenido mujeres papeles importantes para mujeres, pero porque siempre he pensado que tenía que haber oportunidades, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y en este caso, Kim Dickens, no sé si la viste en Gone Girl y otras series que ha hecho, pero es fantástico tenerla, me encanta. And obviously for those of you who like The Walking Dead, you know, the characters of Carol and Michonne and Sasha are also very, very strong women characters as well. Y también para los que sois fans de The Walking Dead, también hay tres personajes femeninos muy fuertes, Carol, Michonne y Sasha. Mi siguiente pregunta es sobre otro personaje que aparece en esta segunda temporada, que es el barco. Es un personaje nuevo, the boat. We're talking about the boat, which is like a character itself. Can you tell us more about this character who has a woman named you? Don't be so sure, man. No estoy tan seguro. When we started making The Walking Dead, so many of the fans who hadn't read the comic books kept saying, I know what I would do if there was a zombie apocalypse. I would get a boat and I'd go to sea. So we decided that maybe the fans had a good idea, but maybe it's not necessarily the perfect solution that they thought it would be. Because everyone's stuck together in a very tight space. There's already a lot of dissension, which you started to see, among the people on the boat, and it's a big target for other people who want to have it for their own. Bueno, desde que empezamos con Walking Dead, muchos de los fans que no eran fans y lectores del cómic nos decían, sabemos, yo sé lo que yo haría es coger un barco e irme al mar, sería la manera más segura de escapar de una apocalipsis zombie. Entonces pensamos, ¿por qué no usamos esa idea y a ver qué es lo que pasaría? Y quizás, veremos si quizás es una buena idea escapar de un barco, o quizás no es lo que piensan los fans que podría ser. Y luego también es una situación difícil porque todo el mundo está junto en un espacio muy pequeño y ya hemos visto en la primera temporada que empieza a haber tensión entre ellos, y además el barco también es una cosa muy grande, con lo cual es muy fácil de encontrar y muy fácil ir a por ello. Y habrá otra gente que quiere ese barco también, claro. Porque narrativamente el barco es importante, pero también es importante desde el punto de vista de la producción.
Es muy difícil, es muy distinto a trabajar con un barco. Es very difficult to work on a boat to have a water crew under production. Well, you can ask Jim Cameron, who filmed Titanic at these very same stages. In fact, this entire studio was built by Jim to film Titanic, and Peter Weir shot Master and Commander there. I think the only thing more difficult than shooting on the water is shooting with kids and animals on the water. it's challenging. We do. It's very challenging. For the first thing, things can sink. Thank God the boat has not sunk. Other things have sunk. Or, worse yet, things that are supposed to sink don't sink. and then this tank is about 22 million gallons of water. And there are some sequences where the actors, I don't know in Celsius, but it's about 55 degrees. It's very cold. And for the wide shots, the actors are actually in 55-degree water for quite a long period of time. So there's that challenge as well. Bueno, la pregunta se debe hacer a James Cameron, que construyó el estudio donde rodamos esto, es el estudio que él construyó para hacer Titanic. Y Peter Weir también grabó Master and Commander allí. Entonces, creo que diría que lo único más difícil de rodar con agua o en agua es rodar en agua con animales y niños. Pero en este caso sí tenemos animales. Ciertamente es un reto y una de las cosas más complicadas es el hecho de que las cosas se hunden. Y por suerte el barco no se ha hundido todavía, pero hay otras cosas que sí se han hundido. Y aún peor es el hecho de que hay veces que hay cosas que deberían hundirse que no se hunden. Entonces, sí que es un reto. Y además el tanque principal que usamos es un tanque con 22 millones de galones de agua. Y está a 55 grados Fahrenheit, que es muy frío. Y entonces en los planos muy abiertos los actores tienen que estar en ese tanque durante mucho tiempo y pasan bastante frío, la verdad, y eso también es un reto. Y claro, teníamos los zombies de tierra y ahora tenemos los zombies acuáticos. Is there a lot of difference between a water zombie and a land zombie? Well, it's a lot harder to notice that there's a zombie in the water. On land you can kind of see them coming. If you're, especially let's say you're at night in the water, you can't tell that there's a zombie down there, just like you couldn't tell if there's a shark down there. So you can certainly amp up the horror aspect and the surprise in a way that you can't do on land. La diferencia principal es que es muchísimo más difícil ver que hay un zombie en el agua. O sea, si estás en la tierra, tú a un zombie lo ves venir. Pero, por ejemplo, si te imaginas que estás en un barco de noche en el agua, a un zombie no lo ves igual que lo verías si hubiera un tiburón. Entonces, eso sí que es verdad que creo que el tener zombies marinos sube mucho el nivel de terror y de tensión. Pero simplemente porque no los ves venir. And not only that, they don't drown. Y no solo eso, sino que encima no se ahogan. Volviendo a la pregunta de antes, desde el punto de vista de la producción, obviously to have water zombies is more difficult. What did you say when you saw the script? Oh my God, a lot of water. The good news is we've had some practice on The Walking Dead. For those of you who watched the show, we had the well zombie, which a lot of people liked a great deal. So the K&B Effects, which is Greg Nicotero's company that creates all of the fantastic zombies for The Walking Dead, also creates the zombies for Fear the Walking Dead. So they had already engineered the right kind of materials and application so that they can exist for hours in the water. Respecto al reto de tener el maquillaje de los zombies en agua, y para los que hayáis visto Walking Dead sabéis que teníamos alguna experiencia, tuvimos un zombie en un pozo que gustó mucho a los fans. Y KBFX, que son los encargados de hacer esto, también hacen los zombies para nosotros. Y ellos ya habían desarrollado materiales y manera de fijarlo específicamente para el agua. Entonces, la verdad es que los zombies los podemos mantener en el agua hasta un par de horas sin que se caiga nada. Y ahora, sin hacer mucho spoiler, ¿qué es más peligroso? ¿El mar o el continente? Without spoiling the plot a lot, what's more dangerous? The sea or the mainland? I think people are the most dangerous. Yo creo que las personas son lo más peligroso.
Is that, es otra cosa que me interesa también de la serie, que están, por ahora están todos en el barco, con lo cual se chocan constantemente, hay mucha interacción entre los personajes. Now the characters are on the boat, the main characters, so they bump into each other all the time. I mean, how is that from a script point of view, for example? I mean, they have to talk more. I think that's a good thing. I think actors like to talk more. What we saw in the first season is the tensions developing within the families. And now there's no way to escape your family. There's no way to escape your anger the hostility. So I think we'll see a great deal more of that. And we'll see some divided loyalties. Creo que lo de que están más juntos, por lo cual hay más diálogo, etcétera, entre los personajes, claro, a los actores les gusta mucho, cuanto más tengan que hablar, mejor para ellos. Pero sí que vimos en la primera temporada que había mucha tensión dentro de las mismas familias. Y ahora están en un barco, por lo cual no hay ninguna manera de escapar de la familia. Si tienes un momento malo y te quieres ir, no puedes. Y no puedes escapar de tu propio enfado, de tu furia. Entonces creo que eso crea hostilidad. Y creo que vamos a ver bastante más de esa hostilidad a lo largo que se desarrolla la temporada. We also don't know what Victor Strand is all about. We don't know what his agenda is, and it is his boat. Y la otra cosa importante es que no sabemos Victor Strand, no sabemos de qué va él, no sabemos cuál es su agenda escondida, qué es lo que pretende, y claro, el barco es suyo. Porque eso es lo que quería hablar de ahora. Había un líder, dos líderes claros en la primera temporada, there were two clear leaders in the first season, y ahora se han encontrado con un tipo al que habrían evitado, pero sin embargo su salvador, they would have avoided Strand in other circumstances, but now it's their savior, so they have to be with him. Exactly. He's a blessing, obviously, because without his boat, with Operation Cobalt destroying Los Angeles, they would have been destroyed, they would have been killed. At the same time, he's got the keys to his own kingdom. And even though there are more of them, we know that he's a survivor, and he will probably do whatever it takes to stay alive. Exacto. Yo creo que el personaje es una especie, es una bendición en realidad ahora, porque sin el barco, con la operación Cobalt que iba a destruir Los Ángeles, ellos habían sido destruidos. Con lo cual es una bendición encontrarle. Pero a la misma vez es un personaje que tiene las como si fuera las llaves de su propio reino. Entonces, aunque hay más de ellos que de él en número, es evidente que él es un superviviente. Entonces, habrá que esperar a ver qué es lo que hace. La destrucción de Los Ángeles es también una de las cosas que me gustan de este primer episodio, de Destruction of the Lady. Porque las series ahora viven mucho ahora de la imagen con la que te quedas. Series need now that image that sticks with everybody. What about that Los Angeles burning image? Esa imagen de Los Ángeles ardiendo. What do you think about it? Well, having my family's lived in Los Angeles for four generations, so it's a little sad to see it go. But it's great for the storytelling. Most importantly, it shows. I mean, if you think about it, if a government or military thought that this is the way to stop it, to stop the virus spreading, I don't think that they would preclude that. I think that they are fully capable of doing that. Which just goes to show you that, that law of sort of unintended consequences, and that in times of pressure, people often make wrong decisions, and sometimes it's our own government. Sí, mi familia ha vivido en Los Ángeles durante cuatro generaciones, así que es quizás un poco triste a veces ver la destrucción de Los Ángeles, pero sinceramente es genial para la historia. Y luego también creo que muestra algo muy importante, que es que muestra que si un gobierno o un ejército tiene un problema como este y deciden pararlo, yo no creo que la vida real excluyera una opción así. Creo que en ciertos momentos, cuando ocurre algo que no es intencionado, hay la capacidad del gobierno de tomar una decisión así. Y claro, todas las personas cuando estamos bajo presión cometemos errores o tomamos la decisión equivocada, y eso incluye a los gobiernos. Bueno,
Bueno, y ahora es el momento de que vosotros hagáis también vuestras propias preguntas a Gaylan sobre Fear. Podéis levantar la mano y os pasarán el micrófono y ella os responderá encantada o no. Hola, buenas. Muchas gracias. Quería preguntar porque una de las cosas que destacó en The Walking Dead, está destacando por lo menos últimamente, son las tramas y los personajes LGBT. Quería preguntar si en The Walking Dead también vamos a tener este tipo de tramas, vamos a poder ver a personajes LGBT y se va a continuar esa estela tan positiva que vimos en la serie madre The Walking Dead. Muchas gracias. Thank you very much. In The Walking Dead, there have been characters. There's been gay, bisexual, transvestite, and it's been very helpful, and it's helpful for these things to happen. Is that trend going to continue in Fear the Walking Dead? Watch very carefully. I think you'll be happy with where some of the stories take us, not only this season, but in the future. We want to paint a picture of the world today, and that's very much a part of it. Prestad atención mientras veis no solo esta temporada, sino el resto de la serie según continúa, porque van a pasar cosas en el futuro que creo que os alegrarán. Y creo que es importante pues, simplemente porque pretende ser un reflejo de cómo es el mundo, cómo es la gente, y así es el mundo real. Entonces, para nosotros tiene que estar en la serie también. Siguiente pregunta, por favor. En The Walking Dead, en la primera temporada, se hizo alusión al origen del virus. En Fear the Walking Dead veremos algo nuevo acerca del origen o de cómo comenzó la infección. Gracias. We follow the rules of the Robert Kirkman universe, and as he's said many times, both in the letters. Column in the comic books as well as in public, he does not plan on exploring exactly how the virus started. For those of you who watched The Walking Dead, the first season, our group went to the Centers for Disease Control in Atlanta to try to figure out what caused it. Unfortunately, as it turned out, the person who probably could have cured it had already died. So, bueno, en principio nosotros seguimos las reglas de Robert Kirkman, y él es el creador de todo esto, y él desde el principio dijo, tanto en los cómics como en entrevistas en público, dice que él no quiere explorar esa parte, no quiere explorar de dónde vino el virus. Sí que vimos en la primera temporada de Walking Dead, los que lo habéis seguido, que los personajes sí fueron al centro de control de enfermedades en Atlanta, para buscar la causa y encontraron que la persona que quizás habría tenido la respuesta y o la solución estaba muerta. Entonces, en principio no va a ocurrir nada, pero nunca digas nunca jamás. Hasta que luego digáis los productores no responden a las preguntas. Más claro el agua. Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar, muchas gracias por haber creado el evento para poder... Aquí estoy. Por haber creado el evento, por habernos dado la oportunidad para ver el segundo episodio. Bueno, mi primera pregunta, yo creo que a mucha gente le puede interesar, y es, ¿a quién ha matado Negan en la serie? It's one of those cliffhangers that's very difficult when you're one of the producers, because that's the question everyone wants answered, especially since you won't find out until October, which is a long time away. So I empathize with you.
Es evidente que es una de esas cosas de tensión en una serie que te deja pendiente y es difícil como productor porque todo el mundo quiere saber la respuesta. Y claro, no lo vais a saber hasta octubre. Así que, una última pregunta rapidita. Sí. Hemos visto en el episodio que no han dejado subir a las personas. Y hablándolo con mi novia, lo primero que me ha preguntado es, ¿tú lo hubieras hecho? Yo he dicho que no. Querría saber si usted hubiera dejado subir a esa gente, a esos desconocidos, si hubiese estado usted en el barco. You know, it's unfortunately that's a scene you see in the news all the time. A scene of refugees trying to come ashore, and you know, you think you might do the right thing in that moment. What do you do? I mean, I think the truth is just as we see on the boat. Some people very much wanted to accept all of the refugees. Strand basically said, there are not enough supplies. If we take them, we'll probably all die, even if they were well-intentioned. That's a situation I hope I never find myself in. Because it'd be very, I mean, I can't pass a homeless person without giving them money. So I don't know how I could pass a whole boat of refugees and leave them. Bueno, la verdad es que si lo piensas, hay escenas así en las noticias todos los días en nuestra vida real, con los refugiados intentando llegar a diferentes costas. Y claro, uno siempre piensa que uno en esa situación haría lo correcto, pero la pura verdad es que no lo sabes. Y en la escena se ve como hay personajes que quieren aceptar y que habrían dejado subir a todo el mundo al barco, pero Strand les dice que no tienen suficientes alimentos y agua, etc., y que si les dejan subir, todos morirán. Entonces, lo que yo espero es no encontrarme nunca en la vida real en una situación así, porque yo soy una persona que no puedo ni siquiera pasar por delante de una persona sin hogar, sin darles dinero. Entonces, espero nunca encontrarme. Y bueno, nos queda una última pregunta. Tiene que ser la pregunta, y si puede ser una pregunta que se responda muy corto, incluso con un sí o un no, o sea, un preguntón. No es corta. Pues, no pressure, que no sea. No pressure, right? No se está presionando ni nada. De las series. ¿Cómo ve eso ella en un futuro por su propia carrera? Porque de hecho es lo que ella ha ido haciendo. ¿Y cómo ve el futuro de esas series? Well, the wonderful thing about the many opportunities that are now available is that you can make great films on your smartphones. There was a film that won a number of awards at the Independent Spirits Award, Tangerine, which was shot on 3 iPhones. So the world is very different than when I started, when cameras were very expensive. You could only shoot on film. The processing, the developing was all very, very expensive. That's all changed, and now we have streaming series, we have reality shows, we have, you know, very big series like Game of Thrones with, you know, we shoot each episode of Fear the Walking Dead in 8 days. Their episodes take 23 days. So there's, you know, and then we still have huge films like the Avatars and the Star Wars. So right now is the perfect time to be in this business, because any type of stories you want to tell, whether they're small, whether they're 5-minute stories, or large, you know, 3-hour epics, there's a room and a place for all of them. Pienso que estamos en un momento maravilloso, lleno de muchísimas oportunidades. Hoy en día se pueden hacer películas estupendas con vuestros teléfonos. De hecho, hay una película que se llama Tangerine, que ganó muchos premios en los Independent Spirit Awards, que la rodamos con 3 iPhones. Entonces, es un mundo diferente. Nosotros, cuando yo empecé a rodar películas,
eran, las cámaras eran carísimas, el proceso era caro, el costo de la película, el revelado era caro, y todo se ha cambiado. Y ahora tenemos streaming, tenemos realities, luego tenemos series gigantescas como Juego de Tronos. Por ejemplo, nuestros episodios tardamos 8 días en rodarlos y Juego de Tronos tardan 28 días en rodarse. Y creo que y a la vez hay películas gigantescas como Avatar, Star Wars, etc. Entonces creo que es un momento muy bueno para estar en esta industria, porque cualquier historia que quieras contar, sea una historia que dura 5 minutos o una historia que dura 3 horas, va a haber un medio y va a haber un lugar donde poder verla. Entonces creo que es muy buen momento. Bueno, amigos, esto ha durado también lo que ha durado. Gracias por venir. Gracias a los patrocinadores, a los partners de Samsung, gracias a los partners de España y sobre todo, gracias a ellos.